No podemos visitar la Sierra de Huelva sin hacer un alto en el camino para conocer la fuente principal de su gastronomía, el jamón de bellota. Nuestra vista se pierde entre encinas por esta dehesa para localizar una de las fincas donde se cría el cerdo ibérico en libertad. Un animal que está suelto en el campo y tendría capacidad de comer al día hasta 12 kilos de bellota, bien sea de encina o de alcornoque, que tiene que compaginar obligatoriamente con hierbas, raíces, setas y aceitunas. Es una dieta mediterránea. ¡Oh! ¡Oh! Vamos, muchachos. ¿Qué venía? ¿A refrescaros un poquito al spa? Muy bien, aquí el cerdo ibérico se refresca de manera que el barro queda en su piel y se limpia en los pies de encina y alcornoque. Esta raza además es una raza casi en peligro de extinción debido a que es un animal poco rentable porque acumula mucha grasa, pero estas grasas son muy interesantes y nutritivas porque tienen las mismas propiedades que el aceite de oliva virgen extra. El aire del Atlántico da el punto exacto de sal para la curación de estos jamones, que requieren 2 años y medio en secadero natural hasta estar listos para la mesa. El embalse de Puerto Moral le aporta el punto de humedad idóneo. Si quiere, Ángel, le damos a estos señores que vienen hoy de Singapur y de Londres, le damos a probar un poquito de la delicia de aquí de la sierra. Les recomendamos que lo disfruten con los 5 sentidos, que piensen en el sonido de la dehesa, con los pájaros. ¿Vale? Lo cojan en la mano, vean el tacto, la untuosidad de la grasa, la vista para ver si está cortado fino, nariz que nos abre la capacidad de percibir nuevos aromas y luego en el paladar le damos 3-4 segundos encima de la lengua para que la grasa tome temperatura y funda en las papilas gustativas.